Yeah. Quina de les dues? Aquesta. No porto ulleres posades. Espera. Jo et diria que nosaltres celebrem una derrota, perquè l'11 de setembre va ser una derrota, però se fa sempre amb il·lusió, no és en mala cara, és en allò que dius, pot ser ara sí. La veritat és que no estem vivint especialment que nosaltres siguéssim que tinguéssim aquí el límit, que siguéssim una part frontanera, no ho estem vivint en aquesta intensitat, sí que estem vivint en moltíssima il·lusió. La independència de Catalunya és una necessitat, que poguéssim ser lliures. Mal. Yo quiero la unión de todos. Como español que soy, quiero la unión de todos yo. Lo mismo que a Cataluña, que a Barcelona, que a Valencia. A mí me gusta que todos estemos unidos. Por eso es España. Esa posibilidad en primer lugar yo no la voy a ver porque yo por la unidad de España voy a derramar hasta la última gota de mi sangre, eso está clarísimo, y aparte como es una locura y esta gente hay que tratarlos como locos, pues supongo que la justicia que en este país funciona, estas personas que están fomentando este odio y esta separación entre hermanos españoles acabarán todos en la cárcel, incluido el presidente de la Generalitat, que es donde tiene que estar, en la cárcel, porque lo que ha hecho es dividir y acabará en la cárcel y jamás España siempre será unida. If we don't have the agreement of the 28 members of the European Union that are not recognizing Catalonia as an independent state, that is impossible to advance in those external relations. At the same time, you know, the European countries has very important vote in the Council, in the Security Council of the United Nations, and to be a state, you need the recognition by United Nations. Com a català, vull dir la independència de Catalunya, perquè em sento català i nascut aquí, i tots els meus orígens són catalans. Com a armador de la barca i empresari, tinc els meus dubtes de que la independència de Catalunya sigui bona pel meu negoci. Tinc els meus dubtes.